Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a jugarnos una arena. Necesitamos sobre. Tenemos 5 sobres ahí que creo que ahora después abriremos. Vamos a jugar con tirante. O lo que es lo mismo con sacerdote. Vamos a coger el trepacavernas. Oro crusto. Vamos a ir con el camarero. Las tres cartas son muy buenas realmente. Con el meta. El juego que está ahora mismo, el tema de silenciar está muy bien. El tema de parar sombra de dolor es un clásico. Pero también darnos. Robar cartas y darnos salud también puede estar bastante bien. Voy a ir a por lo clásico, que es palabra sombra de dolor. Wow. O sea, esto realmente es muy fuerte. Y esto también. Tenemos un dragón. Buah, es que esto es un flipe realmente de carta. Es un flipe. Vamos a cogerlo. Vamos a coger esto. Veneno. Vamos a coger el gusano. Necesitamos costes bajos. A ver, tenemos un dragón, pero tampoco. Vamos a coger esto. Esto suele ser bastante eficaz porque sí que suelen tener muchas veces 6 cartas en turno 6. Pero el trepacavernas la verdad es que nos puede salvar. Lo único que es que estamos cogiendo tanto coste alto que no me está gustando. Vamos a coger el bicho de fuego. Vale, vamos a coger esto, es muy bueno. Vamos a coger palabras sombra muerte. Porque le puede pasar, wow, 2 palabras sombra muerte. Vale, vamos a coger otra. Vamos a coger el centro. Vamos a coger esto, que también está bastante bien. A ver, esto nos podía dar esto, pero creo que no merece la pena. Esto, que esto tampoco merece nada la pena. Vamos a cogerlo por descarte, básicamente. Esta carta me parece bastante buena. Otra palabra, sombra, dolor. Vale, sí. Ya no más. Ni palabra sombra muerte ni palabra sombra dolor. Esto puede estar muy bien. Poción. No digamos a coger poción. Pero igualmente, esto creo que está bastante bien. O cogemos la poción. Vamos a coger la poción. Nos puede dar cositas chulas. Vamos a cogerlo. Wow, vale, estatua va muy bien. Lo único que estamos cogiendo aquí costes altos, vamos. Vale, esto está bastante bien. Silenciar. Sí, creo que está bien. Vamos a hacer esto. Wow. Sí, esto creo que es lo suyo. Uf, tenemos muchas áreas ya, ¿no? Bueno, nunca viene mal. Boca copias 1-1 de 2 virus amistosos con último aliento que hayan muerto durante esta partida. A ver, esto lo podríamos hacer con esto y con esto. Pero. Me voy a cansar por esto, claro. Vamos a coger esto y a ver qué es el último. Wow.
Esto puede estar bien. Esto también puede estar bastante bien. Esto ya tenemos uno. No me la voy a jugar con otra. Sí, no. Vamos a coger, creo, juego mentales. Y bueno, a ver qué tal sale esta arena con sacerdote. Tirande Vale, nos toca contra contra druida. Malfurión. El primer Mi turno vamos a querida coger otro druida. Tirande. Mi querido Vamos a Malfurión. quitarnos menos el ascendiente. Vamos a quitarnos todo lo demás. Y a ver si nos sale el pirrote coste bajo. Bueno, dentro de cabe. A ver qué nos ha salido aquí. Otorga un epirro. Toma todo y robo de vida. Vale, vamos a pasar turno. Vale. Vamos a... A ver, podemos hacer moneda y esto, o podemos hacer esto y en el siguiente turno hacer esto. Vamos a gastar la moneda y vamos a hacer esto. Esto solo funciona con los necios. Sino que la cosa es que no lo va a traer gratis. Vamos a hacerlo así. Detrás de ti. Y vamos a ver qué trae él. Ya que en el siguiente, si nos ataca él y tal, podemos poner esto y curarla directamente. No era el plan inicial el... Vale, lo va a matar. Vamos a ir con el engendro de luz. Después podemos ir con el basilisco y podemos ir con la ascendiente que vaya apelándose esto un poco a poco. Vale, esto es un follón. Esto es un follón. Nada, vamos a hacerlo así. Y vamos a matar uno de ellos. Qué follón. Pero bueno. Supongo que matará esto aquí. Y nos atacará con el poder de héroe aquí. Y pondremos la captadora. Y esto ya no nos queda. Qué buena. Vale, que no tira más. No sé, chaval, cosas que... Madre mía. Se nos va la partida. Mira, si tiramos esto y esto, no lo va a matar con esto. Y esto no lo va a matar con este. Vamos a pasar turno. Vamos a poner esto. Llegó el invierno. Y después solamente si nos queda pirro lo meteremos en su mazo. O incluso tiraríamos esto para que nos saliese o el gusano o la estatua. Los de tu granera no sois Buah, no, bienvenidos. esto hay que yo creo que meterlo en su... Hay que meterlo. Es el momento perfecto para meterlo. Lo único que tenemos es un turno bastante vacío, pero bueno. Hasta luego.
Ahora es muy posible que haga esto y esto. Eso creo que la ha tenido que haber molestado. Vale, va a robar, supongo. Y nos deja un turnito aquí para ir tirando. Vale, va a tirar jade. Realmente lo que le acabamos de hacer le da menos mal, porque si no estábamos perdidos. Esto nos ha dado un poco un empuje. Vale, vamos a ir con esto a ver qué nos sale. Vivir eternamente. Vamos a poner esto, pero es una maleta de las sombras. Ahora supongo que iremos con juegos mentales. Esto no estaría nada mal de dar esto ahí. Y nos lo va a empezar a liar ya con esto. Vale. Pues voy a hacerlo así. Sé que a lo mejor no es la mejor manera, pero esto aquí, esto aquí, y curamos esto. Controlando un poco la mesa, porque si no veo que no vamos a poder. Esta carta es un poco follón por el tema de los esbirros. Y esto ya nos pondría o el gusano o la estatua. O sea que no estaría mal de sacrificarlo cuando se pueda o mejor nos venga. Los dragones se inclinarán ante mí. Vale, esa es una putada. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto y vamos a tirar esto aquí. Para que nos salga también nuestro bichaco este. Y rezar que esto mate esto. Si no, estamos un poco complicado. Lo bueno es que podemos dentro de poco resucitar. Ahora mismo resucitaríamos 3. Que no estaría nada mal. Burbujas y cosas. A ver, no sé si va a curar, vale. Claro, va a intentar echar lo máximo número de birros para que no muera esto. Lo único que vamos a ver. Ojalá mate el dragón, porque si no está hecho un poco. Vale. Pues lo peor es que no puede que puede haber matado, básicamente. Madre mía. La cosa es, ¿tendrá dragones en mano? Porque puede ser que le mate esto y empiezan a salir aquí dragones. No creo que tenga dragones. Pero bueno. Vale. Pues nada, tenemos que ir por esto aquí, supongo, porque si no. Antes de eso vamos a. Wow. A lo mejor no hace falta. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a curar aquí. A ver qué salen dragones. No, salen dragones. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Tenía un hechizo más para completar esto, pero bueno. Creo que no vamos nada mal. Tiene que empezar a limpiar, a hacer cosillas. Vale. Nos va a tirar. Esto que creo que me lo va a tirar, la peste contagiosa. La cosa es que esto nos puede dar ahora cualquier tipo de mierda, pero bueno, para las malas, lo que hace, supongo, si no nos da nada mejor. Vamos a jugárnosla a ver qué nos da.
Bueno, pues no, nos ha dado mierda, por así decir. Pero bueno, vamos a ir a cabeza ya, no sé por qué. Vamos a ver eso, que no la boca está muy buena, que digamos. Pero bueno, nos podía haber salido también tres de estos, tres larvas, que hubiese sido lo peor. Pero bueno. Vale. Ya supongo. Tampoco, cuidado. Puedo hacer esto aquí. No, no les recomiendo nada exactamente tener eso. Pero más que nada porque no, realmente no tenemos. No se la juega a que te salga algo grande. Vale. Nada, esto es básicamente esto aquí. Me sale el pirro, y no tiene carta realmente. Ahora a ver qué nos va saliendo a nosotros. El orocrusto vendría bien, la gelatina también vendría bastante bien. Vale, y ya con esto vamos a ir a la cabeza. Estoy en la cantería. Radiando y limpiando. Vale, ya con esto. Primero un puñetazo. Cabeza, no, una cabeza. Y a ver qué le sale, porque puede ser que. Sería una cosa chula y. Pero bueno. Una la muerte, yo creo que es lo único que le voy a salvar un poco. Vale, eso también le viene bastante bien. No podríamos. Va a coger ahora. Puedes esconderte eternamente. Poder de y mantener todavía. Estamos a dos. A ver qué nos sale. Vamos a llenar mesa. Y ya os digo que. Vamos a tradear para que no pueda pasar. Primero un puñetazo. Va a ir esto. Primero aquí. Un puñetazo. Esto aquí. Esto lo curo. Luego más que nada porque ahora nos sale un provocar 1-2. Entonces si hubiese dejado esto limpio pues no hubiese podido traer con el poder de orbital y esto habernos matado algo. Ya digo que esta carta es tan follonera realmente. ¿Qué hace? Los de Tigrania, vale. No sois bienvenidos. Realmente tenemos 6, 7, 8, 9, 10. O sea que bien jugado. Y supongo que se va a rendir. Admito la derrota. Vale. Cero. Vamos a ver qué sale ese enfrentamiento. Vale, contra Pícaro. Vigila. Pícaro, vamos a quitarnos. El lunes, dame fuerza. Dejamos ya el trepacavernas, podemos dejárnoslo ya, creo. Y vamos a dejar también mis palabras sombra dolor, por lo que pueda pasar. Vale. Turno. Si no hace nada es muy posible. Vale, bueno, si hace todo eso, vamos a tirar la ilusionista y. Pues vamos a usar moneda y la ilusionista para después intentar doparla. Dándole aquí los entres de salud.
Vale. Vamos a ver si no la mata. En el caso de que no la matase, sería. Con el tema de eso, porque tendríamos aquí un 4-6 ya. Y un 3-4, que no está nada mal. Supongo que esto sí va a intentar matarlo. Exactamente, si lo mata. Esa es una. No, vale, pensaba que no va a atacar. Tío. Si no ataca ahora. Vale, cuidado, no nos le hemos molestado un poquillo. La cosa es que no tenemos nada que hacer en este turno. Voy a tirar esto, aunque no nos iba a vivir eternamente. Pero bueno. Tenemos aquí las dos palabras sobre el dolor. A ver si nos tiras algún esbirro molesto de coste bajo. Si no, esa carta precisamente lo. Es lo peor que nos podía haber tirado. Tu alma. Lo mejor que me haya salido. Supongo que va a tratar con esto. Puede ser que después vayamos con el moco. Depende de lo que nos tira ahora. Madre mía, empieza ya este hombre. Ya empieza este hombre. Esto me lo puede matar fácil con esto y esto, pues. Un poco más follonero. Vamos a poner esto. Nosotros también tenemos aquí el nuestro, o sea que. Vamos a ver. De momento no está tirando el pirro de coste bajo. Que por eso me dejé el primer palabra sombra. Pero bueno, va a seguir combando aquí, intentando aguantar lo máximo su de pirro. La cosa es que si tiro esto, pues va a ser una basura. Eso sí, podemos matarlo. Vamos a matar esto. Y simplemente vamos a curar esto. Seguramente vamos a ir con la poción de fuego de dragones. A ver si limpiamos bien. Eso le ha dolido un poco que usar esto en un 3-8 duele. Vamos a ver si lo saca. Vale, eso está muy bien. A ver si nos tira algún epirrillo más. Vale. Nos vale, limpiamos mesa. Y vamos a sacar el trepacavernas. Se está haciendo pupilla, pero bueno. Esto lo tiene ahora mismo genial. Listo. Vale, ahora lo único que es que tenemos que empezar a ir a curar, a ir tirando hechizos. Para ir mejorando esto. Vale. Vale. Lo bueno es que está quedado sin cartas. Wow, esto junto a esto puede ser muy bueno. Creo que lo voy a hacer. Dios. Oh. Pero no. Ah, no se queda. Vale. Entonces no era tan bueno como yo pensaba. Pensaba que también se quedaba como 7-7. Bueno. Tampoco está mal. Wow. Se ha cogido Hades aquí a mansalva. ¡Tú tienes monstruo detrás! Vamos a ir matando cosillas. 5, sí, yo supongo que esto. Vamos a tirar esto aquí. Vamos a ir limpiando. No tiene carta, no tiene mano, no tiene gran cosa. Vamos a poner esto aquí. Yo creo que controlando un poco la presa no debe haber problema de momento. Por el pan. Vale.
Wow, no está nada mal lo que le ha salido. No está nada mal. Wow, iba otro más. Bueno, qué putada, realmente. Es un poco una putada. Bueno, vamos a ir un poco a saco. No está nada mal. Yo soy uno con vela. Bueno, vamos a hacerlo así. Y a ver, porque realmente él tiene ahí ya daño. Tiene bastante daño. No descarto tirar ahora esto. Hay que intentar limpiar. Wow. No tenés cartas, ahora tenés bastante. Pero bueno, va a cabeza ya todo, ¿no? Sí. Pues a ver cómo nos lo montamos. Estamos un poco mal de salud. Espero que caiga aquí. Esto vamos a limpiárselo sí o sí. Vale, esto sí, vamos a limpiar este aquí, por favor. Ah. Bueno, esto nos viene bastante bien. Lo único que estamos muy mal de vida. Yo darte cena. Hostia, no sé si lo he hecho mal. No sé si tenía que haber tirado eso ahí realmente. No es un objetivo. Hostia, válido. Qué putada la que acabo de liar ahora mismo con el tema este. Madre mía, tenemos que limpiar. Con esto, tirar esto. Joder, no había caído en esto. Es que me iba a llenar la mesa. Madre mía. Vamos a hacer esto así. Esto así. Esto así. Esto así. La cosa es. Esto también deberíamos de haberlo suicidado. Qué putada, no me puedo curar. Y esto es que la cosa es que no puede salir mierda de esta, o sea que. Vamos a ver. Pero puede ser que la haya liado yo solo sin. Hostias. Vale, va a atacar aquí. Voy a atacar a cualquier otro. No me puedo curar, o sea que esto realmente lo puede matar con poder de héroe. Nada, hay que jugársela con esto, me temo. Igualmente estoy jodido. Estoy muy jodido. Porque, nada, ya hemos perdido. Lo he hecho muy mal yo. Pero bueno. Qué putada con el monje, al final la he liado yo solo. Qué rabia. Qué rabia total. La he liado solo con todo, con lo bien que iba. Esto no me había acordado que esto era un 5-5 que no llenaba la mesa. Y al haber llenado la mesa junto con el monje, ni me he podido curar, ni he podido tirar el pirro, ni he podido tirar hacer nada. Así que nada, una pena. El tío de ese debe estar partiéndose el culo. No lo he hecho yo nada bien, pero bueno. Me pregunto. Aquí acaba. Vendimos para que no se olvide más de nosotros. ¡Tirande! ¡Contra Anduin! La luz me concederá la victoria. El Une, dame fuerza. Vale, contra otro sacerdote. Vamos a intentar jugar mejor esta partida porque la anterior la teníamos ganada y la hemos perdido tontamente. O sea, me parece de novato lo que me ha pasado realmente. No haber calculado, no haber mirado realmente las cartas. Pero bueno. Qué
mal. Han sido dos o tres movimientos malísimos. O sea, pero malísimos. Vale, eso vamos a matarlo. Ahora iremos un buggy con esto. Si nos ponen algo un poco más follonero, vamos a ir con el Gendro. Se adapta. Vamos a ver qué nos pone. Ataque. Vale, vamos a ir. Creo que tenemos escudo de vino. Llegó el invierno. Sí, vale. Sí, tenemos escudo de vino. Ahora podemos ir con el engendro, podremos ir también con juegos mentales. Vale, quiero hacer daño. Vamos a ir con esto. Una pizca de cinta verde, talón de zapato. Bueno, vamos a ver aquí. Ya que he visto que el tío quiere hacerme uva, vamos a intentar. Vale, pues tiene esto. Esto puede ser un problema. Nunca seré monja. Vale. Podemos ponerle robo de vida a esto. Lo único que no me termina de convencer. Vamos a hacerlo así. ¡Venganza! Y vamos a intentar sacar el máximo valor. Porque ahora mismo tampoco tenemos mucho que poder tirar. Una pizca de cicuta verde. Voy a la validad, a ver qué le sale. Esperemos que no sea un coste muy alto. Vale. No está mal. Lo bueno es que no nos puede matar esto. Lo único que sí que ahora no puedo bajar la. Y esto ahora mismo tampoco es que me preocupe mucho. Realmente vamos a hacer esto así. ¡Venganza! Y vamos a poner ya lo tendremos ahora a curar. Ahora podemos ir con la gelatina e ir curando nuestros birros. ¡Que Tortola nos proteja! Se va a matar. Vale, vamos a ir con esto. Vamos a curar aquí. Detrás de ti. Vamos a hacerlo aquí. Digo, que esto va a ser un 1-6. No creo que tampoco nos ponga mucha resistencia el 1-6 este, pero a ver si. A ver si es ese. Supongo que no sé qué va a hacer. Va a ser una marioneta de las sombras. Va a empezar a gastar casi toda su. Su piro y tal. A ver qué limpia. Eso. Vale, podemos limpiarlo fácilmente con esto. Esto aquí. Esto aquí. Y de momento vamos a estar quietos. Pero buena mano ahora mismo. Podemos ir ahora con la estatua y supongo que también podemos tirar el tema cavernas. Wow, a ver qué va a hacer. La cabeza de Gachi están siempre al pie de la noticia. Ah, vale, sí. Ahora esto aquí y bueno,
nada. Vamos a poner esto, vamos a poner esto. Incluso podemos limpiar entero ya. Y así nos quitamos de problemas. Vamos a ver. Sí, vamos a hacerlo así. ¿Quieres vivir eternamente? Esto aquí. Esto aquí. Y vamos a tirárselo aquí. Vale. Tenemos 23 de daño ahora mismo en mesa. No está nada mal. Yo supongo que ahora cuando le ponga esto, supongo. Eres una marioneta de las sombras. Dale, curadillo, que se va a rendir. No he encontrado el sentido a curarme. Pero bueno, yo creo que cuando pongamos esto. Esto, mira, se lo vamos a limpiar. Por si acaso. ¡Última! De ponerlo por aquí. Incluso vamos a tirar esto aquí. Esto que no había. No sé qué carta le podría valer ahora mismo para. Me has vencido. Ah, me da rabia la última partida. Vamos 2-1, vamos a ver qué nos sale el siguiente enfrentamiento. ¡Mirande! Vale, contra Pícaro. ¡Mayer! No la había en él. No, vamos a dejarlo para ahora, Soma Dolor. Y lo más, vamos a cambiarlo. Uf, pues estamos. Estamos sin nada que poder echar. A ver qué nos ha dado. ¡Listo! Vale. Esto realmente puede estar bien mejor con la estatua o con el gusano. O incluso con. ¡Escarchado de conocerte! Bueno, justo la gelatina, bastante la ponía echándosela al centro de luz. Pero bueno. Creo que no merece la pena quitar el. Pero la sombra de dolor aquí. Así que. Lo malo es que no damos nada para echar, que no tiene. Se puede un poco. Pero nada, pero que. Que no, ni tengo nada ni para. Ah, vale, esto es así. Lo único que no lo va a limpiar gratis. Pero es que no tenemos nada mejor que hacer. Vamos a hacerlo. Nos tiene que tradear. O nos tiene que limpiar. No sé si lo tradeará o lo hará de otra forma, pero esto lo tiene que quitar de en medio. Y si no se lo quita de en medio, pues mejor para nosotros, porque iremos invocando cristales 2-2. Ah, vale. Ya decía yo, tío, porque no ataca antes. Vale, eso ya tenía más sentido. A ver si no sale ese, no sé. Me conformo con el bicho de fuego. Bueno, esto también está bien. Lo único que nos vuelve a tradear limpiamente. No sé si tirar esto aquí. Me está tocando ya. No lo sé. Es que esto me lo prefiero guardármelo para algo más fuerte. Voy a tirar esto. Llegó el invierno. Pero me lo vuelvo a limpiar. Voy a tirar esto aquí. Voy a tirar esto aquí. No vamos a estar evolucionando nada. Además, es que la cosa es que tenemos todos los hechizos estos, menos el que me mola a mí, que es el diamante mágico inferior, para ir después sacando todos los esbirros.
Pero bueno, ya a la mala voy a tirar el trepacadero. No sé. Yo seré uno con vela. No, eso. Esto está mejor ahí. Vale, vamos a ver. Ya tenemos el diamante, así que vamos a empezar. Haciendo esto aquí, podemos tirar también ya el tipo de cavernas. Bien. Y ya será por hechizo, vamos. Esto no nos. El equilibrio reside en todas las cosas. Puede ser que matemos esto con. O tiremos esto aquí. Trademoli y. No lo sé, amigo, pero esto. Bueno, tenemos dos, ahora sí puedo hacerlo. Lo hacemos solo por. Bueno, vamos a hacerlo. Sigue siendo un 7-7. Vale, asesinato. Nos va a limpiar, supongo, esto. Solo resucito a uno, o sea, solo resucitamos a dos esbirros. Realmente creo que no me sale tirar rentable tirar esto. Aunque sea esto, voy a esperarme. No olvides dejar propinillas. Voy a esperarme. Ojalá no tiene mesa ahora. Pegas un esbirro pequeño que podemos quitarnos todo en medio. Pero es que por un esbirro más, a ver si nos tira también algo un poco tocho, que podemos limpiárselo. Nada, vamos a estar aquí unos turnos sin hacer nada. Vale. A ver, algo de aquí. Mejor que nada. Esto lo vamos a usar solo en el caso de que nos llenase con esbirros fuertes o algo. Si no, creo que no lo voy a hacer. A ver si nos sale algo ya un poco más decente para estar en el turno 9. O sea, para empezar el turno 9, porque si no. Vale, sabemos que tiene dos cortapelos. Vale, eso ya es otra cosa. Eso ya se podemos. Vamos a aguantarlo un poco más. Es que no nos curamos nada. Vamos a pasar turno. Es muy posible que. Viendo que no tiro nada, que el tío se huela algo, en plan de que no tire nada mal tampoco. O sea, lo que son esbirros, puede ser. Puede ser que lo haga, no lo sé. Pero es que matar esto aquí, usar esto aquí sabiendo que lo puedo matar ahora y me va a volver la salud. Es posible que no haga nada, es muy posible. Vale, ya. No nos tira nada más, obviamente. Vale, vamos a ir con esto. Los muros no me frenan. Y vamos a ir con esto aquí. Esta carta ya digo que eso es un follón para él. ¿La va a matar? A ver, nos debe salir o el gusano o la estatua. Seguro que tiene algún asesinato, seguro. Para el tema de matarlo, no sé. Pero eso. Vamos a ver cómo vamos. Esto de vida no me preocupa mucho. Vale. Vamos a hacerlo así. Vamos a ir a la cabeza. ¿Resucitamos ya birros o no esperamos? Vamos a esperarlo. ¿No?
Por el tema de ahora. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 5. Vamos a ir ya un poco a saco. Vamos a ver esto. Es una marioneta de las sombras. Carlos. Vale, es el de que ataca el equipo de al lado, o sea que no ha venido bastante bien. Esto es bien tan pequeño. Y de la noche voy a estar bastante ganado. Vamos a ver. Y esto. Pues antes de que nos salga cosa de esta, prefiero tirarlo ya casi. Vale. De momento, aunque haga eso, no. Te lo advierto. Soy inestable. A ver qué hace. Bien. Vale. Vamos a tirar esto. Y... ¡LOL! ¿Qué he hecho? Hostia puta, a ver, dale, la liado eso. Hostia, qué liada más grande acabo de hacer ahora mismo. Pensaba que solo volvían los suyos, no los míos. Es la primera vez que uso la carta, o sea que... Vamos a ver. Esto puede ser risa, vale. Aún puede ganar, Feliz fin del festival de invierno. Madre mía. Cómo la lío, Vamos a hacerlo así. No está mal. Madre mía, no, es la primera vez que juego. O sea, seguramente vais a dejar de ver el vídeo este ya, viendo la de gilipolleces que estoy haciendo. A que pierdo otra vez contra el piquero por esta gilipollez. Vamos a ver. Las sombras llaman. Va a intentar sacar otro más, pero. Realmente ya creo que no vamos a hacer. Pues espero. Dale, va a traer ya. ¡Ey! Nuestra estatua no la ha sacado. What? ¿Por qué no ha sacado nuestra estatua? Ya esta vez no vamos a tener gilipollas de esa forma. Refrescate. Vamos a ganarle ya, porque si no, no la lía. Bueno, ya lo sé para la siguiente, que nos lo devuelve a la mesa también, el enemigo. Sí, yo pensaba que era solo las cartas que lo merecen, o sea. Bueno, vamos, 3-1, vamos a ver qué nos sale el siguiente enfrentamiento. Vale, contra Malfurion. ¡Contra Malfurion! A ver. Mi querida tía. Vale, esto lo vamos a quedar. Y esto creo que también. Vamos a quedar palabra, sombra, muerte. Y los juegos mentales. Voy a dejármelo también. Más que nada porque tenemos curva 2, 3, 4. Prefiero juegos mentales antes de que me saliese. No sé, un gusano, por ejemplo. O la estatua. Y fijaros bien, voy a ir con la moneda. Y voy a ir con esto ya. Me tiene que tirar algún esbirro de coste, o sea, de coste 2 que tenga más de 3 de ataque. Si no, lo voy a estar curando, voy a estar dopando esto. Devoraremos este. Por ejemplo. Vale, va a poner menos. Eso no lo vale. En ese caso, vamos. Es que la cosa es que podría meterle a esto, que es una bestia. Le podría poner, por ejemplo, el +2/+2 a una bestia y se nos complicaría mucho la partida. Voy a tirarlo así. Yo creo que lo ha hecho aposta el ponerle el veneno. Qué rabia no haber tenido ahí en palabra sombra. La plaga lo devorará todo. Vale, vamos a ir con esto. Esto solo funciona con los. Lo bueno es que tenemos ya las dos trepa cavernas, que eso está muy bien. Podemos ir ahora con juegos mentales. Wow. Qué manera con los venenos. O sea, qué rabia.
Vamos a hacerlo así mejor. Llegó el invierno. Detrás de ti. Espero que gaste el veneno ahí. Porque ese veneno nos puede molestar bastante. Sí que lo va a hacer, sí. Vamos a poner nosotros nuestro veneno. Tendría que hacer poder de héroe y esto para poder matarlo. Eso sigue vivo. A no ser que de esto o alguna cosa. Lo bueno es que nuestro trepa. Trepa caerna van saliendo más barato. Vale, lo ha sacado ahí. El máximo posible. Lo bueno es que tenemos eso. Tenemos la poción de fuego de dragón. Vamos a ver qué da. Wow. Vamos a ver, vamos a hacer esto así. Vamos a ponerle esto escudo de vino. Podemos curarlo. Y podemos poner ya el primer trepa caverna. No está nada mal. Champiñones ricos. Vale. Esa es una bomba. Eso es una putada. Veneno contra veneno. Vamos a jugarlas con esto. Vamos a ver qué nos sale. Y podemos tener también el tema caverna. Bueno, no está nada mal. Y vamos a jugar también. No, está nada mal. Realmente, lo único que vamos a intentar no cagarla como en la segunda partida. Porque podríamos ir a ver un guapo. Vamos a sacar ya esto. Yo soy uno con vela. Y pues nada, vamos a sacar esto. No vamos a sacarle tampoco. Joder, qué picada. Realmente no me puedo curar de nuevo ahora tampoco. Pero sí, vamos a hacerlo así. Vamos a poner esto. Y ya está. En el siguiente vamos a ir con la estatua. ¡Wow! Joder. Nada. No sé si. Esto me voy a enseñar para otra cosa. Vamos a poner la estatua y vamos a ir quitándonos esto un poco de medio. ¡Qué putada! Vale. Pues nada. No darte cera. Uno aquí. No dejo ni una gota. Qué mierda, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo. Y vamos a poner esto aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No voy a matarlo. Espero que no haberla liado
y no... A lo mejor no hubiese venido mejor el tirar la poción. Vale, va a robar carta. Y esto casi que... La es que vamos a estar aquí un montón de tiempo sin poder pasar ni poder hacer nada. Y ese es un problema. Ese es un problema. Este es un problema muy, muy gordo. Voy a curar esto para que no muera. Voy a tirar esto para que no se me siga liando. Si me tira algo muy gordo de aquí, podemos matarlo con esto. No lo tiene, vale. Nosotros, pero ya por lo menos nos quitamos el pelo de los provocares y darle tanto tiempo de respuesta. Vamos a curar ahora aquí. Esto ya me da más o menos un poco de igual. Vamos a curar aquí, vamos a tirar esto. A ver si no se saliese el gusano. Vale, va a limpiar aquí. Wow, eso. Vale, da igual. Esto va a morir. Porque vamos a hacerlo así. Muere. Esto muere. Y se va. Saldrá el gusano violeta a no ser que no salga en el siguiente turno, así que espero, así seguro que lo vamos a jugar contra esto mismo. No, contra esto mismo realmente no lo juego. Wow, primero un puñetazo. En ese caso vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo. Me está haciendo gastar bastante cosas fuertes, pero bueno. Qué rabia, ¿no? Que no haya salido el diamante, porque hemos gastado casi todos nuestros tiros gordos. Puedo tirar flagelo. Vaya. Otro flagelo, no salía. La cosa es tradear ahí. Yo creo que es que si le saliese otro flagelo sería un poco una empezada. Pero bueno, ahora no, pero tampoco tenemos nada mejor que hacer que. La putada es eso, que nos tirase otro flagelo. Pero bueno. Esto aquí, y nos curamos. Wow. Que se encargue de tradear. La cosa es otro flagelo, otra área. Que entonces sí que nos molestaría un poco. Joder, tío. ¿En serio? ¿Dos flagelos seguidos? Un error. O sea, ¿en serio? ¿Dos flagelos seguidos? Pues lo he dicho, digo, dos flagelos. La única carta que le podía valer es un área, el draco o flagelo. Pues nada, pues ahora vamos con esto. Vamos con esto. Lo único que lo puede matar. ¿Quieres vivir eternamente? Llegamos ya con toda nuestra basura. Lo único que se le puede limpiarlo con esto aquí. Poder de héroe. Y no tenemos gran cosa ya. Hemos tirado ya todos los pirros gordos. Tirar el diamante mágico inferior y que nos salga. Nos sale, Dios. Ahí empieza ya el. Con la putada. Vamos a matar los números que tenemos aquí en palabras sin más muerte, porque no estaríamos un poco jodidos. Vale, nos ha salido ya esto. Vamos a hacerlo así. Y vamos a ver qué es. Bueno, vamos a cabeza ya. Tu alma. Vamos a cabeza y con esto sí. No voy a ser que tenga ahora. ¡Listo!
Ya con rugido aquí no la podía liar, o sea que... Qué rabia el flagelo ese que me ha tirado. Así que era la top deck. Top deck era lo mejor que le podía salir de ahí. Vale, pues ya se tiene que encargar la hora de radiar y limpiar. Vale. Lo único es que se ha quedado sin tiro y... Yo le voy a limpiar todo. Esto aquí. Tu alma. Esto aquí. Voy a curar esto. Y esto aquí. Vamos a ver qué le sale. Un flagelo ahora mismo también le valdría bastante. Pero... A nosotros nos queda ya lo que es la basura. Wow. Nada, hay que correr básicamente y curarnos a nosotros, creo. Joder. Bueno, vamos a ver qué nos sale. ¡Adelante, morro fijón! El tejido. Vale, pues esto de aquí. Curamos esto. Y con esto vamos a tener en cuenta que cada vez que golpeemos aquí son 3 de daño que se hace al héroe, o sea que... Ahí la cabeza, eso está claro. Es que nos vale aquí, nos vale la gelatina, nos vale el engendro un poco. Y para darse más muerte, que es lo que más deseamos realmente. Ya estamos jodidos. Vale, esto está bien. Nada, que seguir limpiando. Es una marioneta de las sombras. Vamos a tirar esto aquí. Esto aquí. Y lo que nos tenemos que curar nosotros. Vamos. Y ya en el siguiente turno, a no ser que tenga el error, debería estar ganado. Porque esto y esto se lo tiraría a cabeza. Dio cabeza contra esto. A ver qué ha salido. Tan valiente. Vale, pues creo que ha perdido. Bien jugado. Creo que no le vale nada. Tiene 8. Ya con que chocásemos estos dos birros, bastante birros de. Así que no quedaban de cartas, o sea que. Vamos a ver qué nos sale el siguiente enfrentamiento. Contra Paladín. Contra Paladín. Vamos a dejarlo esperar a la sombra de dolor, pero lo demás no lo vamos a quitar. Necesitamos costes bajos. Vale, tenemos el picho de fuego y las dos palabras sombra de dolor. Vale, pues. Bueno. Dentro de lo que cabe, tampoco está tan mal. Vale, eso tampoco está nada mal. Vamos a contar con el bicho de fuego. Ahora supongo que iremos con esta carta, que realmente no está nada mal. Puede ser un follón. Por ejemplo, si nos tirase ahora mismo un recluta, atacaríamos con esto, curaríamos aquí y nos saldría un 2-2. El 2-2. No creo que haga nada, a no ser que pueda matar esto ya. A mí me vale esto aquí. Bueno, lo que ya curamos. Y yo creo que voy a meter esto también ya. Joder, ¿por qué no? Podemos tirarla después para la sombra dolor. Si es algún esbirro que tenga 3 de ataque o menos.
podemos curar. Vale, por ejemplo, así también nos vale. Vamos a seguir sacando chirros. Mira esto. Vamos. Esto. Podríamos haber hecho para la sombra fuese necesario. Ahora esto podemos ir con el oro crusto, que nos viene bastante bien. Vale, esto ya es otra cosa. Y la putada es que no podemos matarlo de ninguna forma. Nada, vamos a hacerlo así. Los de tu granera no sois bienvenidos. La putada es que se me da un complicación. Pero bueno. Vale. No está mal. Vamos a ver qué hace. Qué guapa, ¿no? Animación. Bueno. Tampoco está. Respeta las normas. Vamos a matar un poco con esto. Vale, vamos a comprobar de que sea. De que no sea la. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Nos dan monedillas. Y que sea. No devuelvas una. Vale, vamos a poner esto aquí, de nada. Llegó el con la moneda. Y vamos a cambiar nuestro. Como tenemos otro más. No está mal lo que tenemos. Ahora podemos ir con esencia sombría. Pero claro, aquí mismo no pasa. Ya no me va a tirar. Pues bueno, vamos con esto. Wow, no está nada mal eso. Refréscate. No está nada mal. No está nada mal. 5-5 con escudo divino y veneno. No está nada mal. Y menos en la situación que estamos ahora mismo. La victoria. Así que nada, vamos a ver. Vamos a ver si el quinto. Vale, contra cazador. Contra cazador. Como llevan los cazadores. No sé si dejarme esto ya. Por el tema de la. Me lo voy a dejar ya en plan loco. Me lo voy a dejar en plan loco ya. Vale, no está mal. Bueno, en 6 partidas, la primera vez que nos sale en silencio, puede estar bien. Vale, no hace nada. Vamos a ir con el cristal ya. Por lo que pueda pasar. Si no hace nada. Si por ejemplo hace poder de héroe, nos curamos, después podemos petarle esto, darle más salud. Si no lo mata ya, no sé por qué la gente tira cosas. Es como el esbirro 3-3, ¿no? Que cada vez que atacabas se duplicaba y salía otro más, o sea, no sé. Algún plan maléfico debe tener para tirarme esto así. Supongo que después puede tirar las flechas y cargárselo. Pero bueno, yo voy a hacerlo así, voy a hacer uno más. ¡Yo me largo! Que realmente tener el birro en mesa contra cazador en arena nos viene muy bien. Bueno, en general, pero en arena todavía más. Vale, quiere robar cartas. Este no debe tener gran cosa si. Me está tirando las cosas así, pero bueno. Vamos a darle saludo a esto. Y de momento no tenemos una mesa. No está nada mal. Ahora podemos ir con la captadora.
Bingo, sí. Vale. Pues creo que vamos a sacar. Vamos a seguir sacando tiros. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Seguimos sacando. El 7 de 1 puede ser que tire la gelatina. Perros es lo único, así que digo yo que. No sé. Pero es que. Activando wow, que de vale. 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 Voy a hacerlo así. O no, vamos a hacerlo así. Esto aquí. Esto aquí. Intentando sacar el máximo valor a lo de pirros. Pensar, wow, la cosa es que ya esto ya no sirve de nada. Nada. No sirve. Pero bueno, ahí está la grinata, podemos silenciársela. No estaría mal silenciársela. O podemos hacer esto. Llegó el invierno. Voy a hacerlo así. Sí. Pero, digamos, oh Dios, fíjate que no tengo ya el provocar. Joder, qué liada que vamos a hacer ahora mismo yo también. Pero bueno, no sale de aquí un provocar, no está mal. Poco a poco. Parecemos nosotros los cazadores. Soltar a los perros sería una putada. Eso también es una putada. Tengo que silenciárselo. Sí, vamos a silenciar todo esto. No nos gusta nada lo que está pasando aquí. Esto de afuera. Y ahora vamos a intentar otra vez. Pues esto aquí. Esto va a ir aquí. Esto va a ir aquí. La explosiva. Esto va a ir aquí. Esto va a ir aquí. Mientras lo siga echando a provocar, esto no nos pegue. Siente tú, lo podemos tirar ya el gusano. Creo que tenemos tantas cosas en mesa, no nos interesa más un poco tirar el gusano. Podríamos tirar esto, podríamos tirar esto. Depende de lo que haga ahora él. Si hace eso, voy a sacrificar a estos dos ahí. No sé, la mala idea también ir con la cabeza. Tenemos 12 años realmente. Ha visto que ha sacado tu valor. Pero bueno, mientras esto no siga vivo, vamos a seguir vivo y seguir echando el pirro sin problema. A ver qué da. Vale, copia. Wow, una copia de esto. Una copia de esto puede estar bastante bien, no pienso. Sí, ¿por qué no? Es que ir a la cabeza también. Nada, vamos a ir a la cabeza ya. Está bastante herida. Sigue saliendo aquí el provocar este tan molesto. Y después podemos ir con la estatua, o sea que. A ver qué hace. Va a robar. Y por si no me voy a provocar. Esto ya un poco. Lo más feo que no podía tirar. Pero bueno, esto limpiamos aquí. Y vamos a volver a esto. Para recuperar los cartas.
pero es que esta carta realmente, el reloj del silencio, es un fuego. ¡Te lo advierto! ¡Soy inestable! Matarlo. Yo tampoco puede iniciar, pero no, no le llega. Total, los perros le voy a hacer. No puedo hacer gran cosa. Además, aquí ya tenemos ya dos. Bien jugado. Por ejemplo, si hacemos esto, CR, el vídeo, creo, ¿no? O sea, ¿qué puede haber con el juego? Es tan, tan hardcore realmente. Podríamos haber ido 7-0, pero qué rabia, cómo la ha liado pardísima ahí en la partida de Pícaro. O sea, aún me duele. Estamos a 5 partidas después de eso, pero vamos a seguir doliendo. Así que nada, vamos a ver qué nos sale. Siguiente enfrentamiento. ¡Mirande! Vale, contra otro cazador. No, no vale nada. Podríamos dejar una poción por si acaso fuese un pesado. Pero creo que no. Creo que voy a pasar. Necesitamos costes bajos, por favor. Joder, pues estamos apañados, porque realmente esto, si no tiene algo de apoyo al lado, esta partida, así como está ya esto, vamos a perderla. ¡Adelante! Ahí empieza ya. Ay, que lo tengo decente, por favor. Menudo chumino. Vamos a poner esto. No olvides dejar profundidad. Vamos a pasar a ver qué hace él. Vale, esto es malo. Esto es muy malo. Vamos a matar esto. No dejé ni una gota. Y vamos a tirar esto. Esta carta es muy buena, la hidra. Vamos a ver qué le hace. Por favor, que no lo haga esto. Vale. Ay. Y vamos a ir con nuestro objeto de luz. Después podemos ir con la gelatina. La senda oscura es mi destino. Enviar mesa. Voy a intentar limpiar mesa. Vamos a esto aquí. Me da miedo que... podría hacer esto así, esto así. Esto así, esto así. Sí, a lo mejor. No tenemos nada. No puedo subir. Nos va a limpiar el engendro, supongo. Pero bueno, nosotros vamos a limpiar esto. Vamos a sacar esto aquí. Esto podría ser bueno también. Vamos a hacerlo a ver qué sale aquí. Coño, no está nada mal. Increíble. Wow. Joder, no me deja decirle cosas. Brillante. Esto aquí. Mientras siga saliendo aquí provocando muchas cartas, pues la verdad es que esta carta podemos atacar aquí, después atacar otra cosa y pues. Wow. No está mal tampoco. Lo único que no vamos a atacarlo es algo que vamos a atacar. Esto vamos a atacar aquí. Esto aquí. Vamos a atacar. Vamos a atacar el veneno.
Vamos a curar esto. Y podemos ir atacando, o sea que... Y en el siguiente turno podemos tirar nosotros nuestro gusano. Mientras atacamos, tenemos aquí... provocar... ¡Wow! Hostia, que pitada. No había ganado, no que estaba tan fuerte. Pero bueno. Lo único que le ha hecho es darle un poco más de tiempo. Vamos a ir con esto. Y a ganar. Está a 13 de vida. Si no nos saca muy gordo, también tenemos ya 10. Y en el siguiente turno podemos tirar la estatua. Tenemos área. A partir de ahora tenemos que poner las cosas gordas en medio. Oh, Dios, aquí ya no la valía. Vale. Sí que nos la lía un poco, sí. Pero bueno, menos es que tenemos aquí la estatua. Yo creo que por lo menos uno sí que vamos a tragarlo aquí. Para poner nuestra estatua. ¿Son bestias? Dado de que sea bestias es grande. No la puede llevar, La puede llevar. ¿Logro limpiar? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, vamos a probar. 1. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a intentar hacerlo así. Esto ya no sirve de nada. Tenemos área. Si se nos pone la cosa muy chunga, tenemos esto. Vale, que no sale de petar, por favor. Vale, eso me vale. Vaya. Vamos a pensar cómo podemos hacer esto lo mejor posible. Yo supongo. A ver, va a matar esto y nos va a limpiar todo. Realmente. Vamos a hacerlo así. Aquí. Hace 2 de daño a todos. O sí, solo a los míos, creo, si no me equivoco. Vale, eso me está, que hay que seguir tirando a cabeza. Y vamos a ir ya un poco a saco, vamos a ir con todo. Está de miedo, realmente. No sé si meterle un poco de miedo. Hemos dicho que no queremos las cosas fuertes en medio, la lía un poco. Los muros no me frenan. Y voy a intentar hacer esto así, a ver si le puedo dar un poco de miedo, en plan, no tiene nada que hacer. Festín del festival. Pero, no lo sé, sinceramente me la puedo seguir liando aquí a 3 de vida. La cosa es que esto va a matar. Claro, no había pensado que haya eso. Claro, me lo limpia todo con uno de daño. La cosa es, se la va a jugar ahí. No la hace tan mal realmente. Wow. Vamos a ir con esto, ya que podemos aprovecharlo. ¿Por qué no? Todo fuera. Increíble, es una marioneta de las sombras. Feliz festín del festival. Puedes tirar oro crusto, que no tenga provocares. Joder, me ha salido de esto. Bueno, suerte. Estando a 3 de vida. Robo de vida. Vamos a hacer esto así. Los de tu granera, no sois. Vamos a poner esto aquí.
Y de momento creo que no vamos a hacer nada más. Es posible que esto no lo ataque aquí. No llegaría al lado. Ah, bueno, sí, que coño. Si no ataca esto aquí, podemos limpiar y dejar de esta vez. Ojalá haga esto aquí. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Qué putada. Ah, bueno, dependemos de lo que salga ahora. Lo bueno es que después esto podemos limpiarlo igualmente. Wow. Vamos a ver. No está mal. Última oportunidad. Sí, vamos a ver qué le da. O sea, depende de esta carta él. Pero feliz creo que lo tiene festival un poco de invierno. A ver qué tiene. Un oponente digno. Wow. ¿En serio? O sea. Bueno, pero bueno, pero ya está. Ojalá no saliese el tema cavernas. ¡Wow! Perfecto. Pues saludamos. Feliz festín del festival de invierno. Tema cavernas. Y nos curamos. Y ya depende todo de lo que nos salga aquí. Provocar y curación, el único que le salva. Nada, me he jugado. ¿Qué habilidad? Me rindo. Has tenido mucha suerte. El festín del festival de Pues nada, vamos, 7-1. Wow, contra un chamán. ¡Contra Ral! A ver, contra el chamán. ¡Por castillo, malditos! El lunes, dame esto. Creo que lo podemos dejar todo menos el Venomante. Lo demás creo que está bastante bien. Va, esto no lo quería para nada, pero bueno. Realmente. Bueno. Tirar esto creo que no me interesa la vida mucho. Vale. Vamos a hacer esto. No lo mate. Si tiene arma o tiene algo de daño, lo va a tirar ahí contra todos seguro. Veneno me preocupa. Pero bueno, uno de los dos sobrevive. ¿Quieres vivir eternamente? ¡Cumple mi voluntad! ¿Cómo va a matar esto? Pero esto ya es un 4-5. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Me has traído de vuelta? Esto no me renta mucho. Vamos a tirar esto. Tu alma. Supongo que va a atacar esto y que no va a tirar cartas porque se le van quemando. Pero es una putada, realmente esto es una putada. Le va a sacar bastante valor a esto. Vamos a matarlo. Vale, va a seguir quemando. Va a evolucionar en el siguiente turno, muy posiblemente va a evolucionarlos. Tiene toda la pinta de que va a evolucionarlo, me da miedo. De todas formas, esto no lo voy a tirar, voy a hacerlo así. Esto aquí. Por si acaso, esto aquí. Bravo. Supongo que esto lo va a tragar ahora aquí, pero no me la quería jugar a que fuese. Vamos a tirar esto, a ver qué sale. Podríamos tirar esto, vamos a tirar esto, el veneno. Esto es muy molesto.
Que no digan que tienen muy malo. No sé qué hacer. Ay, oh. Me da un ataque. Estoy malo y. Todo esto es una putada. Esto es una putada, esto es una putada, esto es una putada. Mi instinto me dice que debería de. De limpiar mesa. No puedo limpiar la entera, también hay que decirlo. Voy a hacerlo así. Joder, vaya basura. No creo que siga robando cartas. Voy a hacerlo así. Es muy posible que haga esto aquí y esto aquí. Pero bueno. Sigo teniendo la moneda que a las muy malas puedo tirar esto y. Pero esto yo creo que lo va a tirar aquí. Si tira esto aquí, tampoco me voy a tirar. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Esto, Nada. Vamos a curarlo. Y a rezar, básicamente. Si tiene rana, hemos perdido, o sea, no, ya no hay gran cosa que poder hacer. Estaría bien necesitar esto. Vamos a ver, se va a curar. Hostias, qué puta. Se va a sacar cosas. Purificaré a los caídos. Bueno, sí, puede ser que sí, con todo el daño que tiene ahí. Vale. Nos la jugamos a que nos resucite lo mismo. A ver, si tiramos esto. Mataríamos esto. Tendría 6. Tendría mucho daño. Deseará. Pero bueno, vamos a hacerlo. Sí, ya, total. Pero aquí estamos. Nada, si es que no gana ya lo tiro, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí que tiene que ganar. No, podemos jugar a esto, pero es que yo creo que igualmente no se hubiese ganado. Y tiene mucho daño, nada, vamos a dejar que así vamos a jugar. Bueno, ya se sigue viendo todo eso, del ya lo retiro y silenciamos. Pero sí, aquí sí que tenía de todo. Tú varias. Chaval, no sé, suele haber mucho en la arena, chaval. Vale, contra otro sacerdote. Contra otro sacerdote. La luz me concederá la victoria. El humo, dame fuerza. No, me dejo el trepacabernas, ya. Sí, yo creo que puede ser. Vamos a hacerlo. Estamos costes bajos. Joder, nada, gusano. Madre mía. Pues vamos de culo. Tenemos una salida malísima. Bueno, esto dentro de la llave. A ver qué le damos. Estoy muerto por dentro. Bueno. No está tan mal. Teniendo en cuenta que cada vez que el tipo que me pierdo le hace un poquito de daño. Thank you.
sé qué va a hacer. O sea que esta tiene que haber quedado durmiendo, ¿eh? Pero no sé. Se va a curar, la verdad, va a ser en este posible, ¿no? Yo intentando matarle a él su. Pues nada, pues vale, vamos así. Cambiemos de táctica. Sí, porque realmente yo le ataco, él se cura, no tiene ningún sentido. Hasta luego salga otro tiro. Vale. Le va a hacer un punto de daño. Es que mirar esto contra esto no me da ejemplo. Me pregunto. Esta carta realmente me da igual, que se queda ahí, hace un punto de daño nada más. Se queda ahí, va haciéndole daño a sus propios esbirros. Por mí, ahora que lo pienso, que lo suicide, ¿eh? La carta esta, a mí me da igual. La cosa es que le diese alguna cosa con enfurecer, entonces sí que sería un poco un problema, pero de momento. ¡Qué tortola nos protege! Ahora se va. Vale, esto vamos a matárselo. Fácil. Esto aquí. Y esto aquí. Esto no. Mira. Tiene muchas cartas, ¿no? Tiene 9 cartas. Tiene 21 cartas. Me pregunto. No sé si tirar ya esto, siento que no. Vale, ya no queda. La verdad es mi escudo. No sale con el escudo de vino realmente. Vamos a hacerlo. Llegó el invierno. Vamos a ir. Y ya está. Realmente el escudo también se lo puede haber quitado, pero yo creo que se ataca igualmente. A ver qué hace este hombre. Érase una vez. Wow, tiene dragones. Tiene dragones, esto ya es un problema si tiene dragones. Vamos a tirar casi con total seguridad esto. La putada que nos haga aquí poción. Si nos hace poción sería la putada. Tengo un mal presentimiento de esta arena, vamos a ver. Enero. Bueno, vamos a quitarte. Vamos a quitar el chetearlo. Sí.
dejes ni una bota. Y... refrescate. Esto aquí. Vamos a poner esto. Y vamos a curarnos esto. El problema es el tema de los dragones, que debe de tener dragones. Y no uno, sino dos mínimo. Eso es lo que me da más miedo. El tema de los dragones. Insectos entrometidos. Los limpios. Wow, esto es un problema. Esto es un problema. Tirar esto es básicamente que nos limpia así. Podemos tirar esto. Esto también nos puede limpiar fácil. Pero es que tirar esto es que nos limpia también fácil. Vamos a hacerlo así. Vamos a intentar matarlo. Eso aquí. Y le da con esto. A ver, para poder pasar, voy a hacerlo así y así. Voy a hacerlo así y así. Pero esto de lo otra vez va a ser un problema. No me rentaba tirar nada de esto. Vale, lo voy a hacer así. Es que tirar esto se lo limpiaría dentro de ningún tipo de sentido. ¡Fuera de mi jungla! Joder, va a seguir aguantando el 1-1 de este maldito. Joder, 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 joder. No, voy a tirar ya esto, creo. Esta putada esto realmente. ¿Quieres vivir eternamente? Y a rezar. Y a rezar. Estoy muy jodido, creo. Va a defender esto a muerte. A muerte lo va a defender. Vamos a tener que entrar con esto y esto solamente se nos deja y tirar ya esto. No nos queda otra. Va a defender esto a muerte. Por lo que se ve. Eso va a ser un problema. Bueno, si nos tira esto aquí, le puedo venir bien. A ver, bien, ¿no? Pero no tengo que ir bien. Ay, Dios. Nada, habrá que tirar esto ya. Qué picada, tío. Oh, veremos a ver si no hace. Veremos a ver si no hace esto otra vez aquí, ¿sabes? Si tiene otro más, porque eso ya sería el colmo. Menudo sacerdote más, cabrón. Nosotros también tenemos uno, pero es que tirarlo ahora mismo no lo puede tradear fácilmente con esto. Creo que debemos de hacer es limpiar mesa. Esto lo tiene que tirar de aquí. La cosa es cómo lo va a tirar, porque ya la ha ido aguantando ya tres turnos con los turnos que me está fastidiando bastante. Nada, no lo hace así. Vamos a ver si. Simplemente. Madre mía, me está dando miedo. A ver si nos tira algo que no sea dragones. Y no me lo pienso, ya lo digo que no me lo pienso. ¿Qué le ha puesto aquí? Joder, vuelve a tu mano. Bueno, no nos tira nada más, esa es la putada. Esa es la putada. Supongo que habrá que tirar poción de dragones. Oh,
¿no? Vamos a intentar aguantar el área de los dos. Vale. Provocarse a lo más fogonero. ¿Qué va a hacer? ¡Hostias! ¡Hostias! Lo que nos acaba de liar ahora mismo el señorito. Llegas un poco tarde, tenemos dos. Tengo un poco tarde, me temo. Los de tu granera no son bienvenido. Estamos muy jodidos, tío. Necesitamos robar esto o robar algo gordo. Esto es una puta. No tenemos carta. Y yo creo que seguirá teniendo dragones. ¿Qué es el problema? Lo va a tirar, ¿eh? Hostias, no limpio nada, no limpio nada. No limpio nada. ¿Y ahora qué? Si pongo esto, me lo traerá limpiamente con esto. No, no tengo nada mejor que tirar. ¡Listo! Y no muere nada, lo que tenía planeado. Sí, yo tampoco. Yo tampoco es lo que tenía pensado hacer, pero es lo único que tengo para tirar. Qué basura, tío. Qué basura. Nada, no limpiamos nada. Y esto nos sigue jodiendo la vida. Estamos jodidos. No es. Y lo que tenía ya, yo tampoco. Brillante. Si no tengo nada. ¡Tortola nos proteja! Ahí tenemos que estar tirando esto así por tirar. Realmente lo estoy tirando por tirar porque no tengo nada que tirarme. Pero estoy jodido. Qué rabia, ¿no? Al final le ha sacado un provecho a esto gigante. Esto solo funciona con los generadores. Nada, vamos a ver, qué rollo. ¡Listo! Aquí acaba. Tú ganas. Pues nada. 7-3. Esto podría haber subido, yo creo que a 9-10. Bueno, podría haber sido 8 si no hubiese liado tan gordamente ahí en la partida contra el pícaro. Pero bueno, vamos a ver qué nos han dado. Vamos a abrir sobres, que tengo ahí, no sé, son 5 o 6 sobres para abrir. Y bueno. Veinte de polvo y tampoco, pero bueno, por 7 victorias tampoco está nada mal. Y tenemos 6 sobres para abrir, vamos a ver qué nos sale. Ojalá que sea algo que... Vamos a empezar con el malo, con la de pelea que tenemos esta semana, que ya no lo ha abierto. ¡Un dorado! Vale. Y necesitamos aquí carticas. Yo me he deshecho de cartas aquí. Es la cosa de que no me gasto un duro en este juego. Pero desde que estoy jugando a esto, que no me gasto un duro. Así. No, no creo que de momento me vaya a estar bien. Bueno, champiñón chillón en dorada. Esto mola. Esta carta me mola mucho. Y talismanes primigenios, que esta es básicamente la carta,
la foto de perfil del canal y tal, lo tengo de esto, antes de que saliese la expansión. Nos quedan tres sobres más, vamos a ver. Wow, una legendaria. ¡Épica! Lo tengo ya, creo. Ya dos. Pero bueno, buen polvo es. Nada. Ya está, que tengo polvo volcano, polvo volcano. Y ya viene la última. Y aquí tampoco nada. Así que nada. Esto es por todo, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!